Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más de The Legend of Zelda de Miniscap. Aquí estamos, aquí continuamos, aquí seguimos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por vuestros likes, por vuestro apoyo, por vuestro compartir, que habéis compartido mucho el vídeo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que he tenido y que estoy teniendo y disfrutando con esta serie, con esta gran consola, la Game Boy Advance, que no la había tocado en la vida. Y la verdad es que tiene juegazos como este de Miniscap. Tienes juegazos, la verdad, tenéis que probar la consola, tenéis que probar el emulador, hacer lo que podáis, pero jugar a este juego, jugar con esta consola o emulador, como digo. Bueno, os pongo situación, a ver si en este capítulo no me salta la base y me jode el vídeo. No me gusta hacer cortes, la verdad, no me gusta. Bueno, estábamos aquí en la región inexplorada de Tabanta, te va a enterar. De lo que vamos a hacer. Ya conseguimos por fin tres piedras de la suerte aquí en Tabanta. Habían piedras doradas o amarillas y había que dárselas a estos seres, a estas piedras que están ahora sonrientes. Se las dimos y logramos que cada una de ellas hiciera su esfuerzo para destruir un bloque que había aquí de piedra. Y en el anterior capítulo en otro capítulo conseguimos la bota Pegaso para pasar por todo el lodo, todo el fango que había aquí en Tabanta. Y conseguimos el arco y flechas. Muy importante, un ítem muy, muy importante, la verdad. Pues como no sé lo que viene ahora a continuación, me voy a dejar las botas, por si acaso, para ver qué viene aquí. Que no sabemos, zona inexplorada. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Ya sabéis que esto es el fango. ¡Ay, que nos ahogamos! Sí, sí, se ahoga y se muere. Vamos a pasar. Ruina de los vientos. Y la música. Escuchar la música, ¿eh? Hostia, no me jodas, tío, que estamos escuchando la música. La música es buenísima, ¿eh? Me voy a callar un momentito para que la escuchéis, porque yo bajo mucho el audio, que a lo mejor no se escucha. Genial la música, ¿eh? Hostia, su puta madre. Pero bueno. Hostia, qué susto me ha dado el robot ese, tío. Me voy a poner el Ubran, que me parece que me va a salir más rentable. Bueno, la música genial, la música, ¿eh? Bueno, pues estamos en... Vamos a mirar el mapa, con vuestro permiso, voy a mirarlo. Ruina de los vientos. Y estamos en la zona oeste del mapa. Hemos entrado por la zona norte. Y estamos en la zona oeste del mapa. O sea que tenemos que ir al este para encontrarnos la mazmorra. Imagino que la mazmorra estará donde están esas nubes y el símbolo del viento, el elemento del viento, porque es la ruina de los vientos, el elemento del viento. Vamos a ver si en este capítulo llegamos hasta allí, hasta la mazmorra. Así que vamos a salir de aquí. Ya tenemos prácticamente todo el mapa, ¿eh? Nos faltan dos cachitos, nos falta este hueco vertical y este cuadradito que está aquí. Bueno, esto se puede llamar rectángulo y esto cuadrado. Rectángulo, cuadrado. Venga, vámonos, gente, vámonos, anda, que se me va la olla, se me va. A ver, llevamos... Tú te mueres de dos golpes, vale, muérete, muere. Ya estamos con mis amigos. Toma. Esa sí que te las comía bien, que ahora tengo un boomerang, amigo mío. La estatua no funciona, tío. ¿Qué me tengo que hacer, pequeñito? ¿Para qué? ¿Para tirarme por este agujero que hay aquí? ¿Por aquí puedo subir? ¡Hostia! Joder, joder, yo me voy. ¿Qué me estás contando, tío? Ahora se ha activado, tío. Ahora tiene el ojo como encendido. Me voy a tirar aquí a ver qué hay. Un cofre. ¡Buah! Una piedra de la suerte. Pues me la llevo. Me va a dar mucha suerte. Vamos a hablar con el mini. Hace tiempo los minis creamos estos muñecos metálicos para los hombres. Puedes encenderlos o apagarlos con un botón que tienen en el interior. Pero no se lo cuentes a nadie. Tú no cambias piedras de la suerte. Bueno, pues mira, lo que acabamos de hacer es lo que nos está diciendo este minis. Este diminuto. Vamos a hacernos grande. Oye, ya estaba activado, ¿eh? Ahora está desactivado. ¿En serio? Joder, tío, qué trolls. Trollololo. Pues nada, gente, vamos a activarlo ahora, que el enano este, el minis, nos ha dicho que lo activemos. Activamos el robot. Nos hacemos grandes, espero que no se desactive. A ver, si no sea un tocapelotas que no veas, tío. Vamos a probar el boomerang.
Coño. Muy bien, muy bien. Dos, tres, cuatro golpes, ¿sabes? Cuatro nada más. Nada más y nada menos que cuatro golpecitos. Vale, vamos a desbloquear esto. Así ya podemos andar por aquí. O hacernos pegar. ¿Tú de dónde sales, tío? Sal, pincho. Ah, que no aparece. Cobarde. Mira quién tenemos aquí. Mis amigos. Toma. Y ahora tengo mi super espada, mi super boomerang. Y todo lo que tú quieras. El boomerang. El boomerang es la pollaca, tío. ¿Esta qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos con esto? No se puede hacer nada. Y tenemos también. Bueno, la carrera con botas. Con las botas Pegaso se puede. Toma, listos. Que sois unos listos, hombre. Vale, esto tiene pinta de. No. No. Iba a decir, se pone una bomba ahí tal y cual y se abre un hueco, una cueva, una caverna, pero no. Me las quiero yo dar de pro y no soy ningún pro en este juego. Mira el pinchos. Pinchos. Joder, macho, otro cortecito que ha habido ahí. Ha habido un salto, no sé por qué motivo, pero ha habido un salto, tío. Me está puteando, ¿eh? Me está puteando hoy, no sé el qué. Mira el pinchos, toma pinchos. Tapa con corazón que esto chupa en vida, ¿eh? Chupa, chupa. Vale, pues pasamos por aquí. Vale, me tengo que hacer diminuto. Antes voy a acabar con estos enemigos porque. Ah, vale, vale, me tengo que hacer diminuto. Para poder. Toma, esto es un boomerang para que aprendas. Vale, tenemos que hacernos diminuto para encender la estatua. Vamos a encender los diminutos. Los diminutos. No me acuerdo la canción. Vamos a encender la estatuilla. Nos hacemos grandes. Y vamos a darle matarile. Para luego enfrentarnos a esas arañas que hay ahí. Que ya están ahí dando por saco. Ya me están molestando y todavía no las he visto. Toma. Trapaca. Hombre, una piedra. A la lista. Toma. Es que no necesito ni el boomerang. Vamos a desbloquear esto para luego pasar más adelante. O por si acaso me hace falta ahora. A ver si hago aquí oculto. Este corazón sí que está oculto. Toma, gracias por venir. Se lleva usted un recuerdo mío. Vale, para abajo. Vale, aquí tenemos dos estatuas. Y... a ver. Tres, cuatro. Hombre, trapa acá, joder, tío. Aquí sueltan piedras de la suerte a montones. Ah, coño. Que se vuelve a tumbar la estatua. La vaga. Hostia, aquel. ¿Dónde ha ido aquel? ¿Dónde ha ido? Ah, mira, dos cofres desbloqueados, tío. Bueno, bueno, bueno. Nos vamos a poner las botas. ¿Y este cómo que ha salido corriendo? Cobarde. Vamos a coger, a ver. Vale, rupias, 100 rupias. Hostia, tenemos 514. Y unas caracolas, iba a decir conchas. La concha de tu madre. O de tu hermana, o de tu prima. Como quieras llamarlo. Tú, despierta. ¿Me tengo que meter dentro del robot? Ah, sí, mira, mira, mira. Se ha desbloqueado aquí. Este tenemos que apagarlo. Cosas más raras, tío. Claro, este para que no salga corriendo y nos cierre la entrada. Vale, muy bien. Ahora estás apagado, ¿eh? Anda, tonto. Apaga la concha. Tú toma el boomerang. Para ti todo. Majete. A ver qué conseguimos por aquí. Tiene que haber algo por que lo digo yo, porque no hay nada. Prácticamente, mira, una rupia, una caracola, la concha de tu madre. Bueno, 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 bueno. Entonces, ¿para qué me ponen todos estos matorrales aquí, tío? Para adornar y los a tomar por el viento. Por el viento, nunca mejor dicho, estamos aquí. Hablando de vientos. Toma. Coño, has conseguido otra piedra. Muy bien. Toma, sé que hay para todos, no os preocupéis. Toma. Y se desbloquea la entrada. Vale. O sea que tiene que matar a todos los bichitos piedra estos.
Mira otra. Joder, macho, está tope esto, está plagado. Está lleno, tío. Ya, ya no me van a dar más, claro. ¿Aquí qué? ¿Sorpresa? Toma. Toma. Ataca. Ya no tenéis nada que hacer contra mí con mi super boomerang. Coño. Por ahí he venido yo. ¿Y esto? No, no se puede hacer nada. Vale. ¿Ya estamos donde yo creo? Pues sí, gente, ya estamos en la entrada. En la entrada de la mazmorra. A ver, ruina de los vientos. Vamos a ver cómo se llama. Arco de los vientos. Bonita música también. Vamos por aquí. Vamos por aquí mismo, por la izquierda. A ver, parece que las ruinas son parte de estos muros. Muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente, Ezerón. Madre, avanza con cuidado para no caer en ninguna de las trampas. Uf, templo con trampas. Toma. ¿Y esto? Qué mal rollo da, ¿no? ¿Y esto del suelo que son trampas? Bueno, vamos a continuar. Bajando. Hostia, hostia, ahora. Toma, paliza, gitana. Toma, ¿tú quieres algo? Toma, pues listo. Voy a mirar el mapa y vamos a mirar la mazmorra, que efectivamente es una mazmorra. Tenemos la primera planta, por donde hemos entrado. Vale. La primera planta y la segunda planta. Estamos en la primera planta, perfecto, vamos. Claro, mira, eso de ahí abajo es donde... La para casa rupia, donde estábamos y hemos subido. Esa es la entrada principal. Toma, Skeletor. ¿Das algo? Una ñi. Esta puerta está cerrada. Ese ojo habrá que darle con el arco. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Arco. A ver. Sí, señor. Ves que de verdad que somos. Somos unos pros del Zelda. Esto con la trampa, vamos. Joder. Ah, que estos saltan. Pues toma, vais a saltar lo que yo os diga. Ah, que me hacen un aplastamiento de cabeza, me hacen. ¿Nada? ¿Aquí? No, estos muros son parte de las ruinas. Acabo, dice Zerón. Estos muros son parte de la ruina. Aquí. Ahí no hay nada. Hostia, no. El arco no, el boomerang. Dígale. Toma paliza, hombre. ¿Y ese bicho? ¡No! Hostia, qué calambrazo, colega. Hostia, un hada. Vale. Esta gente suelta... Toma. No me vais a engañar con las rupias. Ya no me engañan ya. Vale, escalera. Hacia arriba. Nos vamos a la planta 2, ¿no? No, estamos en la planta 1. ¿Cómo que estamos en la planta 1, tío? Se acabo de subir. ¿Y ese botón? Mira a mi amigo. Hostia. Ahora. ¿Y ese interruptor? ¿Cómo? ¿Flechas? Mira, mira, ahí en la derecha hay dos interruptores. Que hay que darles con el arco. ¿Puede venir una plataforma para que yo me suba? Por favor. Claro, si estaba esperando la plataforma. Ah, que tengo que subir por aquí. Vale, ya tenemos. Ah, que hay que darles rápido. Hay que darles rapidito. Hostia, qué cagada. A ver, que me enteré yo, tío.
No, ¿qué haces, Link? ¿Qué haces? Ahora sí. Vale, podemos ir por ahí por la derecha también. Mira el mapa, un momento. Sí, hay otra puerta ahí a la derecha, vale. Ahora estamos en la segunda planta. Bueno. Me quieren confundir. Vale, estos bichos. Está claro que son con arco. Me dan flechas. Flechas. ¿Pero por qué no viven, tío? Ah, vale. ¿Qué tenemos que hacer? Vale, pues me pongo aquí. Sí, aquí. Me pongo aquí. Tenemos que dividirnos. Y aquí. Y estamos los dos botones que están enfrente. Están enfrente de los botones. ¡Su puta madre! ¡Qué mal liado, tío! Toma esa para ti, machote. Tres. Ah, que son tres, vale, muy bien. Toma. Toma flecha, mamonazo. Y pedazo de cofre que acaba de aparecer. Pedazo de cofre, gente. ¿Qué es esto? A la brújula, tío. Vale, tenemos la brújula, ya sabemos dónde están todos los objetos. En la segunda planta, que es donde está el jefe. O sea que tenemos que irnos a la primera planta otra vez. Aquí hay un cofre que no se ve en la primera planta. No entiendo dónde estará ese cofre. Pero bueno, nosotros estamos en la segunda planta. Vamos a ir a la derecha ahora. Por la puerta que está detrás nuestro. Aquí no hay nada. Supuestamente no hay nada. Vale. Vamos a ver. Uno. Y dos. Y tres. Vamos muy bien, gente. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Vamos. Serpientes a mí. Tira para abajo. Que no habéis pagado el peaje. Vale, pues ahora tenemos que dividirnos aquí para empujar ese bloque. Vamos a dividirnos. Vamos a empujar el bloque. Vale, ah, amigo, que no puedo empujar el bloque. Vale. Ahora tiene que ser dividirme, pero en horizontal, no en vertical como antes. Claro. Vamos. Empuja que se acaba el tiempo. Ahí. Vamos a tirar de la palanca, ¿de dónde vamos? Una llave, tío. ¿Dónde ha ido la llave? Hasta abajo del todo. Hasta la entrada principal, tío. No ha caído algo. ¿Será cosa mía? Qué cachondo que es. Entonces me tengo que tirar. Sí. Menuda hostia me voy a dar. Ah, no me he hecho daño. Pues traga la llave. Vale, pues tenemos una llave. Vale, esa puerta. ¿Cómo cojones voy yo a esa puerta, tío? Ahora, eso debe ser la puerta del jefe. No le voy a hacer caso a esa puerta. Voy a pasar de ella. Y me voy a ir a la primera planta. A seguir investigando en esa planta. Porque nos hemos quedado bastantes cosas en la primera planta. A ver, que no me equivoque yo, tío. Porque llevo ahora mismo un cacao. Hostia, pues no. No. ¿Qué va, tío? Entonces, me están liando esta gente. Esta gente. Toma paliza, hombre. Lo tapa una rupia, pero bueno, no merecía la pena. ¡Qué hijo del mal! ¡Que me está robando las rupias! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro, gente! Mamón. Bueno, mira. Hostia, tío, no puedo pasar allí. Me electrocuta, tío. Sí, tengo una suerte hoy. Pues. No sé. Voy a salir y me voy a ir a la parte derecha. Se me va a dar un corazón aquí.
Con las rupias que me han robado. Vamos, me ha quedado con 502. No sé cuántas tendría. Me tiro por aquí. Bien, cogemos vida. Aquí había otra puerta a la derecha y otra en el medio. Aquí hay una puerta. Otra puerta. Y otra puerta, tío. Pero ¿cuántas puertas hay aquí? Hostia, la madre que lo parió. Puto boomerang, tío. Dame. Y... ah, no, 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 no. Esto tiene que ser desde la otra puerta. Porque hay una entrada haciéndonos pequeñitos. Vale, 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 venga, vámonos, vámonos, vámonos. Es por esta puerta de aquí. No me engañéis. Claro que hacerse pequeñito y entrar por ahí. ¿Y cómo me hago pequeño y entro por ahí, tío? Tirándome desde arriba, puede ser. Hostia. Pesado. Va, la voy a quedar ahí. Helada. Helada madrina. Bien, otra piedra. Palanquita. Se abre la puerta. Vale, voy a echar un vistazo aquí. ¿Y esto? Ah, esto es para que aparezca un cofre. ¿No? Pues sí. Pues trae para acá otra piedra. Muy bien, me lo llevo todo. Entonces me voy a tener que tirar desde arriba del todo pequeño para entrar a la parte derecha y abajo. Tengo que ser diminuto. Vaya. Toma. ¿Qué me das? Nada. Hostia, tío, ¿y esto? ¿Cómo cojo ese cofre? Vamos para arriba, anda. Toma, amigo. Tengo para ti y para tus primos. Hadas las tengo llenas. Sí, tengo llena la botella. Así que nada. Vale, por aquí nada. Dos interruptores. Que no sé cómo leche lo voy a pulsar. Una puerta con llave. Importante, esa puerta con llave. Voy a mirar el mapa porque me estoy liando de una manera increíble. Vale, voy a pasar del mapa. Vale, aquí tenemos amiguitos de estos. Hostia, qué susto me ha dado, tío. A ver, tú. Eso, eso es lo que yo quería. Ver si te despertabas. Sí que se despierta, ¿eh? ¿Y esto qué? ¿Empujo? Hostia, ¿cómo me hago diminuto, tío? Ah, vale, 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 ya está. Ya está claro, ya. A ver una cosa. ¿Cuántos cuadraditos hay? Uno, dos, cuatro. Hay cuatro. Hay cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, que tengo que... aquí... aquí y en el de la izquierda. Dime que sí. Pero que, pero. Menos mal. Menos mal porque pensaba que no, ¿eh? Vamos para adentro. Aquí me hago diminuto, tío. ¿Y yo puedo cruzar todo esto ahora? Pues sí, podemos cruzar todo esto. Y a este le tenemos que matar. Así que vamos a activarlo. Porque tenemos que matarlo. Para tirar de esa palanca. Vale, venga, grande. Ahora empujamos la piedrecita. Tres, cuatro. Por culo, amigo. Mira la llave. Y ahora me voy a hacer diminuto y me voy a tirar pequeñito para entrar por esa entrada de la derecha. Antes voy a coger aquí estos ítems. Me voy a hacer pequeñito, me voy a tirar pequeñito. Espero que pueda coger la llave. Así voy yo de listo y verás tú. Pues sí que se tira pequeño. Adiós. ¿La llave? No, la llave no puede cogerla. Y aquí hay una pieza de corazón. Ah, amigo, esto era lo que habíamos visto antes.
Nos hacemos grandecito. Cogemos la piececita. Qué bien. Sí, señor. Un trozo de corazón. Ya tienes cuatro trozos de corazón. Obtienes una vida adicional. Vale. Uf. Adivina cuál es ahora. Te voy a matar, te voy a matar. Te voy a matar. Y voy a comer tu hada. ¿Y ahora cómo cojo la llave? Por aquí. Vale. Y ahora la cogemos por este otro lado. Dame mi llave. Ya tenemos dos llaves, tío. Dos llaves pequeñas. A ver, vamos a ir aquí, ¿no? Uf, esto huele mal, ¿eh? A ver, mapa. Tío, me estoy liando con el mapa. El mapa este no vale de mucho, ¿eh? Esto es más intuición que otra cosa, tío. Hay un cofre allí a la izquierda. No sé cómo leche se coge. Aquí enfrente tenemos uno. No sé. Vamos a bajar. No, ahora subimos. Me parece que subimos. Mira, pedazo de cofre. No merece la pena ni darles con el boomerang. Esto va a gastar energía. Toma, amiguito. Hostia, mira, si hay otro amigo. Bien, flechas. Vamos a matar a estos dos porque me... ¡Hala! Que vais de guays. Vosotros vais de guays, ¿no? Hostia. Arco. Mano de arco. Toma, mano de santo. Toma, muere. Jejeje, por aquí. ¿Qué tenemos aquí, amigos? El mapa. Vale, tenemos el mapa. Ya sabemos más o menos. Podemos observar más o menos el mapa. Vale, o sea, la primera planta la tenemos completa menos el lado izquierdo. Esa habitación que hay allí. Cerrada, por supuesto. A ver, a mano derecha tenemos un cofre. Pues nos faltan bastantes habitaciones aquí, ¿eh? Bastantes habitaciones. Pero bueno, nosotros estamos aquí, justamente enfrente del jefe. Enfrente del jefe. Y aquí están las dos cerraduras de las llaves que tengo yo. No entiendo, tío. Abrimos esta. Me voy a hacer un quick save aquí. Y como creo que llevamos media hora, os voy a quedar con la incertidumbre de qué pasará, por qué puerta me voy a meter y qué pasará. Yo voy a seguir grabando. Sigo grabando porque estoy muy picado con el juego. Y para que no se me olvide la mazmorra, voy a seguir grabando. Así que lo voy a dejar aquí. Voy a quedar con las ganas. Ya sabéis que si os ha gustado, darle un like, compartirlo con todos vuestros amigos, con más gente, con la familia, con tus conocidos, con seguidores, con suscriptores, con lo que queráis. Seguidme abajo en descripción, tenéis el Twitter, dejadme comentarios si queréis lo que veáis vosotros del juego, que os parece. Probar el juego Game Boy Advance, una pasada la verdad. Consola que yo no toqué en su tiempo, no tuve, y emularla y probarlo. Y tiene juegos para aburrir. Así que gente, me despido aquí. Nos quedamos en el... ¿Cómo era? ¿El arco del viento? Sí, el arco de los vientos. Pues sí, el arco de los vientos. No hemos encontrado el ítem de esta mazmorra. Imagino que será el arco que no hemos conseguido antes. O sea que supuestamente ya tenemos el... Es que hay muchos cofres, ¿eh? Uno, la llave maestra para el jefe. Y otro tiene que ser... No sé si es el arma de esta mazmorra, tío, no lo sé. Ya lo veremos en el siguiente capítulo, gente. No os como más del tarro. Un saludo, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Legend of Zelda de Minish Cap. Adiós.